Las piedras de este lugar no sufren los labios extranjeros, no sufren ni de canto ni de carne, solamente quieren que le presten atención, que le busquen la magia que tiene el lugar. ¿Por qué es un lugar mágico? Eso deben entenderlos quienes viven aquí, lo deben ver como un lugar mágico. Es un lugar elegido por gente muy sabia en su tiempo pasado. Los antiguos mexicanos hacían la transmisión oral de la historia de sus pueblos, ¿no? Ellos, ese era el ejercicio, y es un ejercicio que gracias a él sabemos todavía muchas cosas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Y ellos lo decían así, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que tienen nuestra sangre y color, para que una vez que hayamos muerto, ellos a su vez lo sigan preservando. Platicando con Elías Hall, que forma parte de la Asociación Civil Niebla y Tiempo, estando comentando esta necesidad, nos dice, bueno, ¿por qué no un mural, ¿no? Estábamos viendo qué alternativas teníamos, ¿por qué no un mural? Un proyecto que consideramos vital es que la ciudadanía en general de Tulancingo pueda ir familiarizándose con todo lo que implica tener un centro como Huapalcalco ahí, que pueda ir conociendo las entrañas del mismo y pueda ir posesionándose mental y físicamente del lugar. Es muy importante que los ciudadanos en Tulancingo conozcan la trascendencia de este sitio y puedan, junto con todas las asociaciones que están trabajando, lograr que por fin tengamos un rescate ordenado, eficiente y coordinado de Huapalcalco. Hay quienes pintan legal y no han perdido su esencia. El concepto y el mensaje conjugados en su estética demuestran su ética y su procedencia. Representan del muralismo una nueva era. Hay quienes con una palabra dicen más de mil. Con sticker, con stencil nos hacen revivir la conciencia que por años habita a dormir, con el único fin de mostrarnos que resistimos. Entre Alejandro, Fernando y yo fuimos los que creamos este colectivo hace 6 años. Todo empezó, como él te dijo, con una idea de organizar un evento, el cual se llamaba Antiopresión, y de ahí nosotros no teníamos un nombre como colectivo, formal. Y alguien por ahí nos puso, pues, Antiopresión Colectivo, y nos gustó y pues empezamos a adoptar el nombre, más que nada igual por la ideología de la palabra, que es una palabra un tanto, pues, pesada, ¿no? El colectivo Antiopresión es un grupo de grafiteros, muy talentosos, que han sido premiados en varias ocasiones por su trabajo, muy clavados en esta parte del arte, de la cultura y con deseos de rescatar raíz, ¿no? Surge la idea de poder apoyar este proyecto, de poder aliarnos con este grupo de talentosos artistas
que han dejado a través de los muros de la ciudad pues su aporte cultural a la misma, y que pudiera sumar los esfuerzos para que los ciudadanos vayan familiarizándose, entiendan y conozcan la importancia, la trascendencia, en primera, de que haya un sitio como Guapalcalco en Tulancingo, y dos, de que ellos se sientan parte del mismo, para que sumada a la sociedad podamos lograr el rescate de la misma. En las ciudades todos los cruz, unidos por quien nos pare. Escultura pura, la cruda pintura perdura y murmura a través de la vida de los muros, con un sentimiento puro, sellos detalles, fijo plasmado rudo, las calles, diferentes lugares, graffiti han unido por ti, el mundo y sus clases. En esta vida nómada no existen ojos que no vayan. Nosotros lo que estamos creando es tratar de crear identidad entre los tulancinguenses, que muchos no la tienen, que ni conocen Guapalcalco. Nosotros al estar haciendo el graffiti de esta forma, pues también tratamos de concientizar a la gente, ¿no? De que vean que no solo es malo el graffiti, sino que también es bueno y que nos puede dejar muchas cosas a todos, no nada más a los que lo hacen, sino también a los que lo ven. Guapalcalco está vivo. Y la gente de aquí debe descubrirlo, así, vivo. Este mural, yo apuesto a este mural. Apuesto porque Guapalcalco, si está vivo, se puede mover. Y estoy convencido que estos chicos, estos artistas urbanos, pueden moverlo a Guapalcalco. Pueden llevarlo a Tulancingo. Olvidar, es una herencia gratuita que tenemos la obligación de preservar, todo lo que aquí de Tulancingo. Hace muchísimos años visité el lugar, sin embargo no había visitado piedras, no había nada, hoy sé que lo hay, por eso parte admiro y reconozco el trabajo que están haciendo. Lo que están haciendo es maravilloso, el tratar de rescatar esta zona, ya que es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, y nosotros como colegio tenemos la misión de preservar la cultura, de apostarle por la cultura, y por eso es que apoyamos este tipo de proyectos, porque realmente es lo que nosotros debemos enseñarle a los alumnos, no tanto conocimientos, sino realmente los aprendizajes que son para la vida, y dentro de esos aprendizajes para la vida está el que ellos asimilen la cultura y se sientan parte de, o sea, tengan identidad. Y pues qué más que nosotros tenemos esta zona aquí cerquita, que es parte de nosotros, que es parte de nuestras raíces, pues a eso es lo que tenemos que apostarle, a tener que preservar la cultura, difundir la cultura, y es lo que nosotros estamos haciendo para con nuestros alumnos. Aquel que propone una solución y le expone su creación, más que imaginación, acción. El que a partir de vivencias traza denuncias, promoviendo en ti y en mí un mundo de conciencia, un homenaje para la pinta que se hizo con sangre. Al tratar de hacer este mural, pues es eso, ¿no? Es combinar nuestra cultura, nuestra raíz, el lugar de donde venimos, porque todos somos de aquí, de Tulancingo, y es hacer como que ya algo más propio, algo pues netamente de Tulancingo. Plaza frente, gente puños a frente, la resistencia se manifiesta en las calles, cuando traigo las hilazas, armas fundamentales, luchando contra la represión en las ciudades. La idea de nosotros es que, así como a nosotros, bueno, nos orientaron acerca de Guapalcalco, pues igual que nosotros con ese mural, igual que la gente igual así como que despierte así como su interés hacia Guapalcalco, ¿no? Ese es así como que, bueno, en lo personal es como que lo que yo quiero que pase con eso. Que se hizo con sangre, aplausos para el artista que se gana un nombre sobre las calles de bronce, para el tagre que conquista el lugar que no tiene alcance, para el que manifiesta en este mundo está presente, gente latas a frente, gente pelotas frente, gente válvulas a frente, gente puños a frente. La resistencia se manifiesta en las calles, cuando traigo las hilazas, armas fundamentales, luchando contra la represión en las ciudades, todos los cruz, unidos no hay quien nos pare. La resistencia se manifiesta en las calles, cuando traigo las hilazas, armas fundamentales, luchando contra la represión en las ciudades, todos los cruz, unidos no hay quien nos pare. A los chavos que están
graffiti para que respeten los espacios, ¿no? Sepan que, pues, que los espacios se ganan, que no se llegan y se agarran. Sí. Los espacios siempre se ganan y, pues, ¿cómo se ganan? Pues haciendo trabajos mejores, echándole ganas, como lo dice él.